¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de PC Mag. Hoy día martes 22 de enero, con mucho deporte que se está jugando, con mucho póker también y con los principales títulos del día. El resumen del clásico cordobés, Talleres versus Belgrano de Córdoba. Mientras se juega la Copa de Verano, recordamos a Enrique Uscaer, campeón de la Madero Master Cup fecha 6. Recordamos la entrevista a Greg Merson al consagrarse campeón de las WSOP. Y anticipamos el póker de verano en Latinoamérica con el Panamá Poker Challenge. Primera nota tiene que ver, por supuesto, con el resumen y la síntesis de lo más importante a nivel deportivo, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Porque varias cosas están sucediendo y es por eso que acá te las mostramos. Ayer Belgrano le ganó por 1-0 a Talleres en una nueva edición del Clásico Cordobés en el segundo partido de la Copa Provincia de Córdoba. El único gol lo convirtió el mediocampista Esteban González a los 7 minutos del segundo tiempo a través de un cabezazo perfecto con el cual le dio la victoria al Pirata. El partido fue entretenido y ya en el primer minuto de juego Talleres salió decidido a buscar el triunfo, pero con el correr de los minutos Belgrano se adueñó de la pelota y se acercó al arco defendido por Diego Aguiar a través de jugadas de pelota parada. Sobre los 20 minutos de la primera parte, el equipo albiazul pudo emparejar las acciones y salir de su campo, mientras que la chance más clara la tuvo Belgrano por medio de Jorge Velázquez, que el arquero de Talleres desvió al córner. En tanto, la TE pudo haber abierto la cuenta a través de un tiro libre de Elías Bassi, que rebotó en la barrera y sobre el final del primer tiempo Zapata remató cuando Aguiar no estaba bien acomodado, pero su tiro dio contra la defensa de Talleres. En la segunda etapa, Belgrano lo metió a su rival en su terreno y luego de un tiro libre, Esteban González apareció por detrás de todos y de cabeza puso el 1-0, mientras que luego el conjunto de Ricardo Zielinski controló el juego. Con este resultado, Belgrano y Talleres tienen 3 unidades y el conjunto celeste puede coronarse campeón de la Copa Provincia de Córdoba si el próximo viernes derrota a Instituto, equipo que perdió el primer partido ante el elenco albiazul. Vamos a hablar de póker y un torneo que se viene ahora en un par de días, del 24 al 27 de enero, el Panamá Poker Challenge, con $400.000 de garantizado, una buena iniciativa, un buen arranque para este 2013. La primera parada del renovado Paraná Poker Challenge comenzó el jueves 24 de enero. Atraerá jugadores del centro, norte y sur de América, pudiendo ser uno de los mejores eventos del año. Y la mejor noticia para los jugadores, se ha aumentado el premio garantizado a los $400.000. En Bain es de $1.500, incluye además 4 noches de hotel en el Hard Rock de Panamá. El stack inicial será de 30.000 puntos en fichas con niveles de ciegas cada 40 minutos. El campeón se consagrará el domingo 27 en el cierre de esta gran fiesta del póker en Panamá. Este año el Challenge contará con 4 paradas, esta en enero y luego una en abril, otra en julio y la última en octubre.
Primera pausa en PCMag, por supuesto, con alternativas de salidas, como todos los días. Nosotros ya volvemos. Hoy a las 21, Diango dará un recital en Radio City de Mar del Plata. Una hora después, en el Polideportivo Municipal de Necochea, se estará presentando la banda de covers Agapornis. Y el miércoles, mientras Cosquín se viste de folclore en Córdoba, Los Nocheros traerán lo más melódico a la ciudad de Mar del Plata a las 22 en Radio City.